Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último. Eso que has pasado por alto. Ponte al día. Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 hora española. ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando. Ven y ponte al día. Es momento de ir con nuestra colaboradora, Moni Cádiz. Hola, Moni, ¿qué tal estás? Hola, mis amores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Como es de conocimiento público, el COVID está entre nosotros. Se han suspendido eventos deportivos, entre otros. En este caso, les hablo de la Fórmula 1. La temporada debió haber empezado el 15 de marzo, pero dado las circunstancias que estamos atravesando a nivel mundial, la primera fecha fue cancelada. Correspondía al Gran Premio de Australia. Con el paso del tiempo, la decisión parecía inevitable, sobre todo después de la cancelación del Gran Premio de Australia. La Fórmula 1 y la FIA, tras múltiples reuniones con autoridades locales, anunciaron que tanto el Gran Premio de Bahrein, que se iba a celebrar a puerta cerrada, como el de Vietnam, quedan aplazados hasta nuevo aviso por la pandemia del COVID. Lo que les puedo comentar, aún con anuncio no oficial, es que la temporada 2020 de la Fórmula 1 no estaría empezando hasta fines de mayo o principios de junio de este año. Ahora sí, los dejo con la colaboración. Hola Lorenzo, hola José, hola a todos. Bueno, yo soy Moni, del canal Moni Cádiz en YouTube. En este caso, para esta nueva colaboración, te traje un nuevo tema de Bernardo Stamateas. En este caso, te traje el libro Autoboycott, cuando el tóxico es uno mismo. Son varias frases que encontré y me gustó compartirlas con ustedes. Para este libro, el de Autoboycott, Stamateas no pone capítulo 1, capítulo 2. En este caso, capitula, no sé si se dirá así, como trampa 1, trampa 2. Ahora les explico. Para el capítulo 2, Stamateas pone trampa 2. Pensar que yo no necesito a nadie ni a nada. Ya que estoy en este capítulo, o en esta trampa, si lo querés llamar así, o como lo llama Stamateas, pone una frase, un párrafo, de Confucio. En este caso, la frase dice así. Es posible conseguir algo luego de 3 horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con apenas 3 palabras, impregnadas de afecto. Stamateas agrega, dentro de lo que es el texto propiamente dicho del libro, este libro, perdón, que dice caricias que sanan, palabras que enferman. Y dice así, las palabras pueden ser caricias o abrazos en el alma, como también golpes que nos lastiman poco a poco. El problema de que hoy padece nuestra sociedad es que los seres humanos no podemos poner en palabras nuestras emociones y nuestra espontaneidad. Está más reprimida que nunca. En este tercer capítulo, o trampa 3, y dice así, pensar, no voy a permitir que te metas en mi vida. Y este capítulo inicia con también una frase, un dicho de un anónimo. Y dice así, tener confianza entre unos y otros no es para respetarse menos, sino para estimarse más. Stamateas dice, la necesidad emocional más importante del ser humano es la intimidad. Intimidad es darse a conocer, mostrar a los otros quién soy y que los otros conozcan mi historia. Y Stamateas agrega varios puntos que me parecieron interesantes, pero voy a detallar uno en particular. El primer punto, o punto A, dice, intimar no es dar el control de nuestra vida a otro. Segundo punto, intimidad no significa sexo. El tercer punto, que este es el que, cuando termine de los puntos, voy a enfatizar en este. El punto C, o el punto 3,
Intimidad es para con aquel que me ayuda a ser la mejor versión de mí mismo. Y el último punto dice, intimidad crece con el tiempo. Como les decía hace unos instantes, le voy a estar como indagar más en este punto, en el tercero, que decía, intimidad es para con aquel que me ayuda a ser la mejor versión de mí. Y dice así, los sueños te unen, te enlazan, te ponen de acuerdo con intimidad, no es ir al cine o compartir solo una salida o una cena. Intimidad es trabajar, edificar y construir un proyecto en común, respetando la integridad y la capacidad de decisión de cada parte. Necesitamos aprender a separar lo que nos es útil de lo que no. Si alguien te dice, me debes, te di todo, yo te ayudé, tienes que defenderme. Esa persona, por cierto, no piensa en lograr la mejor versión de ti, sino que quiere y espera lo mejor de ti para su beneficio. Date permiso para juntarte con gente que te haga crecer y te ayude a ser quien anhelas ser. Y ahora que estaba leyendo el cuarto puntito, que era intimidad crece con el tiempo, dice así, nadie es íntimo de un día para el otro. Intimidad es tiempo no planificado. Ahora bien, pasamos al capítulo 5 o trampa 5, como dice acá el título. Dice, trampa 5, pensar primero tú y último yo. Y Aristóteles dice así, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Según el diccionario de la Real Academia Española, carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Muchas veces, tu carácter es un obstáculo para alcanzar los objetivos y las metas que te propones. Acá hay una frase o dicho que lo dice Joan von Schiller y dice así, aquel que ha dado lo mejor de sí en su propio tiempo ha vivido para todos los tiempos. Acá tengo otra frase que la dice Gregory Cagina y dice así, la vida es un 10% lo que me pasa y un 90% la manera en que actúo en ella. Siguiendo en el mismo capítulo, encontré un parrafito que me pareció interesante, que dice, tú tienes que elegir activamente en tu vida. Tú tienes que elegir activamente en tu vida. Si estás esperando algo, nunca vas a poder disfrutar por qué serán las circunstancias y los otros quienes tomarán el control de tu carácter y tu personalidad, quedará reducida a la nada. Primero eres tú. Después, otro parrafito que dice, nunca sientas lástima por ti mismo. ¡Ay, lo que me pasó! ¡Ay, lo que me hicieron! Tampoco te boicotees echándote la culpa de lo que no hiciste. Nunca permitas que venga otro a acusarte de lo que no hiciste. No permitas que nadie te recuerde de fracasos, errores, situaciones del pasado, porque el pasado no existe más. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Otro parrafito, que sería como otro punto, dice así. No dejes que tus sentimientos te arrastren. No te muevas solo por lo que piensas y sientes. Tiene que ser leal a la verdad y no a tus sentimientos. Tu lealtad debe ser tu amor a la verdad. Uno tiene que aprender a parar su mente y decir, basta, grítatelo a tú mismo, basta. Pues muchas gracias, Moni, por todos estos consejos. La semana que viene continuaremos con este mismo libro.